Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. La tercera cosa que veo en esa imagen de Jesús es que el consuelo de Dios fue darle fuerzas para enfrentar lo difícil. Nada más. Darle fuerzas para enfrentar lo difícil. No cambió la situación. No mandó fuego del cielo y quemó a todos los soldados que venían a torturarlo. No, le dio fuerza para pasar por en medio de eso. Y es lo que Dios te quiere decir hoy. Hay fuerzas para aquellos que se quiebran delante de Dios. Para los que dicen, no puedo más, no sé cómo hacerlo. Dios dice, tú vas a cumplir tu misión. Yo voy a cumplir mi plan en tu vida. Y mi plan es, pasa por ahí y vas a conocer a tu Dios. Pasa por ahí, vas a salir al otro lado más fuerte, más lleno, más sabio, más enfocado. Pero tienes que pasar por ahí. Y la consolación de Dios es dejarte saber que hay fuerzas en ese momento para ti. Wow, el consuelo de Dios para Jesús fue ayudarlo a ver más allá de ese sufrimiento, a un día en la eternidad donde se nos dice que los propósitos de Dios se van a ver plenamente. Usted sabe que hay una profecía en la Biblia que le anunciaba a Jesús lo que iba a pasar con él. Isaías lo dijo: el Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Escuche, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. A mí me dice la Biblia que algo pasó en esos minutos que hizo que Jesús mirara más allá de la cruz y se llenara de gozo por el fruto. De alguna manera, él nos vio a usted y a mí, que una vez estuvimos quebrados, sin esperanza, miserables, enfermos, llenos de pecado, adorando a Dios y sirviendo en los propósitos de Dios, y dijo: yo pago el precio. Hay un gozo que Dios está poniendo delante de mí. Y yo creo que tiene que ver con lo que dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra de Dios. Yo creo que Jesús miró ese último día en que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad serían abolidas. Yo quiero que usted lea en pantallas ese versículo precioso que nos da la promesa de cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. Y dice: y oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El llanto puede abrir puertas que no conocíamos para descubrir a Dios. El llanto puede desnudar tu alma para exponer tus pecados, tus frustraciones, tu dolor, para que seas libre. El llanto puede traerte al arrepentimiento, a la conversión, a un cambio de dirección. El llanto no es tan malo. Puede provocarte a ver con mayor claridad dónde estás realmente y a dónde quieres ir en la vida. El llanto espiritual te abre al obrar de Dios. Hay un llanto que es bueno, y es el llanto que le permite a Dios actuar en tu vida. San Pablo le dijo a los corintios, y termino acá, les escribe una carta dura. Les corrigió porque permitían el pecado en medio de su iglesia, y fue tan dura la carta, el reporte que vino para él fue ese. Los corintios están dolidos, pero les escribe una segunda carta y les dice: les felicito por dejarse entristecer. No con la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo produce muerte, pero cuando ustedes se dejan entristecer por Dios, con esa tristeza espiritual que provoca cambios, el fruto es bueno. Y yo quiero explicarle a usted con mucho respeto que el sufrimiento que usted puede estar pasando hoy, quizás es emocional, sí, quizás sea porque alguien se fue, quizás porque perdiste algo, no lo sé, o a alguien. Pero ese sufrimiento humano puede llevarte o ser la puerta o la excusa para que experimentes el llanto del Espíritu, en donde tú dices: yo necesito buscar a Dios.
Yo necesito encontrarlo a Él y necesito que su reino venga a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia. Y entonces, bendito y dichoso tú, porque serás consolado por Dios. Vas a descubrir a Dios. Yo te quiero invitar a que...